atención, jinetes, porque llega una de las pruebas más divertidas. Los dos adultos de cada familia, de cada equipo, tendrán que disputarse en este pequeño derbi que tenemos aquí preparado. Como está haciendo mi compañera Virginia y como hago yo, tendrán ustedes que correr con el caballo para que ganen la carrera. Y atención, porque el ganador se llevará 4 puntos para su equipo, el siguiente 3 puntos, 2 puntos y 1 punto solo para el perdedor. Así que adelante, hagan sus apuestas y a correr. Una de las pruebas más divertidas que tenemos en campamento de verano es la carrera de caballos. ¿Estáis preparadas, chicas? Como auténticas jinetes. Y por aquí también. Ey, el caballo, es que eso es un poquito fiero, ¿eh? Tienes que domarlo, cógele bien, porque vamos a empezar, ya sabemos. El primero que llegue son 4 puntos, el segundo 3, el siguiente 2 y el siguiente 1 punto, ¿de acuerdo? Se sumarán al equipo. Vamos a por ello. 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver qué tenemos aquí. Vemos los caballos, cómo van llegando. ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! Aquí hay uno que va un poco mal. Si decíamos que el jinete... Estaba claro. Es que era un poco rebelde el caballo. ¡El tiempo! ¡Tiempo! Vamos a ver quién ha ganado. ¿Cuál? El caballo azul, muy bien. ¿Quién ha quedado segundo? Pues tenemos al caballo amarillo. Bien, bien, bien. Y luego está claro que tercero verde, muy bien. Pues entonces está claro, 7 puntos, equipo Puyó, y 3 puntos, equipo Fernández. Muy bien, después de la carrera de caballos, ¿qué es lo que toca? Ya lo verán, vamos a ello. La siguiente prueba, los concursantes tienen que demostrar cuánta habilidad tienen recolectando fruta, y es que tendrán que sentarse de espalda, como estamos viendo, Alfonso, y coger todas las picotas que puedan. Pero hay un pero, y es que algunas picotas vienen con rabillo y otras no. Las que tienen rabillo suman 1 punto y las que no lo restarán. Ganará el que más picotas con rabillo. Bueno, pues yo ya estaba dándole al crono de un minuto. Como saben, es la prueba de los pescadores, pero en vez de peces son cerezas, ricas cerezas, lo que apetecen estos días, ¿eh? Eso es. A ver, ¿qué pasa? Cuando tiene rabillo, ¿qué pasa? Pues es muy fácil. Si tiene rabillo, cuenta un puntillo. Y si no lo tiene, pues nos lo quita. Por resto un puntillo. Vale. Muy bien, pues tenemos el tiempo. ¿Lo tenéis claro? Cogemos el cubo, que lo tenemos que tener entre las piernas. Vale. Vamos a por ello. Si podemos. 3, 2, 1, ¡tiempo! Tira los brazos, tienes lejos. Vigila si tienen rabito o no, papá, con las dos manos, atrás. Así, mamá, bien. Sí. Muy bien. Si eso mueve un poco el agua para que se distribuya bien las cerezas. Digo... Siempre con rabito. Hay que asegurarse de que tengan el rabito, ¿verdad? Sí, porque si no, un punto menos para nosotros. Claro, si no, resta. Hay que ser rápidos. A lo mejor muchas veces... Papá, vigila con la serie. Donde buscamos muy lejos y lo tenemos muy cerca. Mamá, ejemplo, lo mismo que si te no digo, falta vigila. Tanto estirarse en la vida para localizar... Más lo cerca. Que se tiene, ¿no? Muy bien, muy, muy constructivo ha sonado. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! Por favor, los cubos. Vale, que nos damos... A Alfonso, para que pueda hacer el recuento. Los Puyo vamos colocándonos, los Fernández, vamos donde estaban colocados, a ver cuántas han sido. Y los peques entrenadores conmigo. Aquí las tenemos, todas las cerezas. ¿Lo tienes, Alfonso, ya? Bueno, ¿tenéis la estrategia preparada? Pues había que quitar también y restar, en este caso, 15 puntos. 15 en este toma, cubo. A ver este cubo, vamos echándolo aquí, ¿vale? Y te damos ya el cubo y vamos a contar. ¿Cuántos tenemos? 23. 23, 15 y 23. Tenemos 38 puntos en ciruela. Bueno, ciruela, no, en cerezas. Vamos a meterlo ahí. Le damos el cubo.
¿Y estáis preparadas? ¿Sí? ¿Preparadas? Pues 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué entrenadores? Nos tienen que escuchar. ¿Pero muchas con rabo o sin rabo? Ten en cuenta, el rabillo es importante, ¿eh? Si no, resta. Muy importante. Bien. Ahí hay muchos. Eso también. Y eso, y esos todos son malos. Muy bien, muy bien. Ahí muy bien, girando. Así, así, así. Solo estamos girándolos para un lado y a lo mejor el tesoro se encuentra en el otro lado. Eso no. No lo digo por nada. Gracias, Edu. No, no. Se agradece todo gesto. A ver, yo no tengo que hablar. Árbitro, no digas nada, ¿eh? Réstame un punto a mí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Muy bien, chicas, muy bien. Vamos a tener esto aquí, por aquí, Alfonso, para que puedas ir haciendo el recuento. Tenemos este por aquí para hacer el recuento. Nos colocamos. Bueno, que nos cuente un poquito la familia cómo lo ha hecho. De bien. No, no cuente, no cuente, no cuente. Tú estás con la familia, que tú eres parte. 17, muy bien. Y 31. 17 y 31. Muy bien, ¿eh? Muy bien. 48. Muy bien, pues. Atención, familias, porque con esta prueba se busca al más habilidoso de vuestro grupo. Tendrán ustedes que meter en estos chismes de madera estas cuerdas para acertar, eso sí, a distancia, como está haciendo Virginia. Buena noticia, cada una de ellas que puedan ustedes meter equivale a un punto, así que aquí todavía no está todo. Bueno, ahora llega el momento de atrapa al pirata. Vamos a ver si sois unas auténticas atrapapiratas. ¿Sabéis cómo va? Tenéis que tirar los aros. No podéis entrar hasta que se hayan tirado todos los aros. Esto es una cosa importante porque si no, aro que metáis no valdría. ¿De acuerdo? Así que tenéis un minuto de tiempo que empieza ya. A ver, familia Puyo. Todos, venga, recogéis. Recogéis rápido. Cuando tengáis todos recogidos y estéis todos detrás de la línea. Os queda un aro, chicos, ahí, tirar en el logo. No pasa nada que os dejéis alguna, pero sí que es verdad, no podéis tirar mientras. Venga, chicos. Venga, rápido. Rápido, que os va a dar tiempo a dos más y lo hacéis muy rápido. No podéis lanzar, ya sabéis, hasta que estéis todos, ¿vale? Vamos, por lo menos un puntito. Está complicado. Venga, os quedan 15 segundos. Tenéis que hacerlo muy rápido si queréis tirar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Tiempo, un puntito. Está muy bien. Un punto lo tenemos apuntado, Alfonso. Venga, vamos con la familia Fernández. Os damos alrededor, familia Fernández. Familia Fernández. Cogéis. ¿Eh? No, no, los cogéis todos, todos. Lo importante es que cuando estéis lanzando no haya nadie por delante de la bandera. Que no haya nadie de... Venga, cuando estéis preparados nos lo decís y vamos con ello. 3, 2, 1, ¡tiempo! Muy bien. Muy bien, yo he metido uno. A la primera. Con tranquilidad. Dos. Apuntando bien. Bien, lleváis dos. No podéis lanzar hasta que estéis todos. Venga, vamos. Ya podéis lanzar. Tres. Buena puntería. Venga, seguimos. Qué buena entrenadora soy, ¿eh? Estamos en el Ecuador. 30 segundos. Alfonso, tres, ¿no? Llevan tres y sobre todo están siendo muy precisos. El cabeza de familia lanzando, sabe dónde lanza. Siempre al mismo punto. Al mismo punto.
Un poco más para atrás, por favor. Eso es. Eso es, que sabéis que tenéis que estar detrás de la bandera. Si no, no valdría los puntos. Que lo recogemos rápido. Detrás de la bandera. Que se nos acaba el tiempo ahora. Detrás de la bandera, por favor. Venga, y tiramos. 3, 2, 4, 1, tiempo. 6. Wow. Muy bien, han sido 5. 5 puntos. 5 puntos, Alfonso. Es correcto, 5 puntos. 5 puntos, está muy, muy bien. Dejamos Atrapa al Pirata, parece ser que la familia Fernández tiene experiencia en esto de atrapar piratas, pero vamos a ir con la siguiente prueba. La leyenda del Pisuerga. Descubre la ciudad disfrutando de un paseo por su río. También puedes contratar un viaje privado y celebrar con nosotros tus reuniones o eventos. O si lo prefieres, te organizamos tu fiesta privada en nuestro bar con posibilidad de música en directo. La leyenda del Pisuerga. Y atención, navegantes, porque comienza la prueba del barco. Cada familia tendrá 3 minutos para localizar los 100 ochos que hay aquí en el barco La Leyenda del Pisuerga. Cada ocho será equivalente a un punto, así que pueden dar la vuelta al marcador y conseguir en 3 minutos 100 puntos. Así que a ponerse las pilas y a conseguir todos los ochos. Y cuando ya es casi de noche en Valladolid, nosotros nos disponemos a conocer nuestro segundo finalista de este campamento de verano que tanto nos ha hecho disfrutar durante todas estas vacaciones, ¿no? Que ya prácticamente ya se acerca las fiestas de Valladolid, pero hay que llegar a la final. Hay que aguantar hasta el final. Sí, ¿no? ¿Qué mejor manera de entrar en las fiestas de la ciudad que unos kilitos menos, que ya nos hemos quitado del cuerpo. Y con esa televisión de 50 pulgadas que se puede ganar. Perfecto. Bueno, estás concentrada ya para competir, ¿no? Yo estoy ya mentalizada, sí, sí, ahí. ¿Cómo vais a competir? ¿Como el otro día? Hay que darlo todo ahora. Venga, pues una vez ya tenemos a los Puyo y a los Fernández preparados, nosotros, Alfonso, nos venimos hasta aquí para que dé comienzo esta prueba. Tienen 2 minutos y ya sabemos que tiene que ser el mayor número de ochos que seáis capaces de coger. Un segundito, los 2 minutos que los tenemos. Toma, Alfonso, vamos a ver. ¿Estáis concentrados? Sí. Ya sabéis, es mejor hacerlo más despacito y con más calma para que no se nos escape ningún ocho. 3, 2, 1, tiempo. Vamos a ver, vamos con ellos. Mejor, así, poco a poco, vamos cogiendo ochos. Aún parece que hay muchos ochos, pero es verdad que solo llevamos 20 segundos. Alfonso, una cosa, ¿qué tal vamos? Bueno, pues ¿está reñido o está muy decantado? Está muy reñido, porque solamente se están diferenciando en muy poquitos puntos. Estamos hablando de 9 puntos de diferencia. Solo 9 puntos, es decir, esta prueba, la prueba de los ochos, puede ser totalmente decisiva en saber quién es el ganador. Claro, esto escuchándolo nos ponemos un poco más nerviosos. Y estamos cerca del minuto, para que nos quede un minuto. Vamos a ver. Como ya saben, nos encontramos en el barco de La Leyenda del Pisuerga. No lo desbarajaré. A ver. Estamos en el barco de La Leyenda del Pisuerga, que es un barco maravilloso que tiene nuestra ciudad para poder una tarde decir, oye, pues me voy a dar una vuelta por el Pisuerga. Claro que sí, y es que necesita seguir siendo un barco, así que no lo desmonte los concursantes, porque necesitan aún esos ochos para ganar y que, sobre todo, lo más importante, la lealtad que han demostrado entre ellos, la familiaridad, lo bien que se lo han pasado y han enseñado a los niños, a los entrenadores, que ellos también pueden competir de esa forma tan deportiva. 25 segundos nos quedan, chicos, 25 segundos nada más. Bueno, decir
tú has estado dando una vuelta en el barco de la Leyenda del Sol, la verdad que se está bien a gustito y se conoce Valladolid de una forma diferente. Claro que sí, es un barco maravilloso donde tienen ustedes también servicio de bar, donde pueden ir a través de las orillas del Pisuerga, donde pueden disfrutar de este aire tan bonito que está haciendo a finales de verano, que se suban, que lo contemplen. 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Por favor, los Puyo, dejamos aquí los ochos, los Fernández, aquí los ochos para que podamos hacer el recuento. Vamos a empezar por correr el recuento. Como decíamos, había una diferencia simplemente de 9 puntos entre los equipos. Empezamos. Vamos a ver. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 por un lado. Separamos por aquí. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ochos que tenemos con la familia Puyo. Y ahora poneros aquí, por favor, familia Fernández, poneros todos por aquí para... ¿Ya están contados? Ya están contados. Muy bien. ¿Cuántos teníamos? Bueno, pues va a sonar muy a cómico, pero también en este caso, ¿cuánto tenían ellos? 48 puntos, ¿verdad? Hemos dicho... Pues 48 también. ¡48 también! La leyenda del Pisuerga. Descubre la ciudad disfrutando de un paseo por su río. También puedes contratar un viaje privado y celebrar con nosotros tus reuniones o eventos. O si lo prefieres, te organizamos tu fiesta privada en nuestro bar, con posibilidad de música en directo. La leyenda del Pisuerga. ¿Qué tal, chicas? Bueno, ¿creéis que habéis ganado, no? Todas, ¿cómo porque, veis? Pero bueno, pues oye, que gane el mejor. Ya hemos dado lo que hemos podido y más. Y nada, pues os habéis divertido, hemos pasado, ¿no? Muy bien. Eso también es de lo más importante, que es de los que se trata. ¿Y por aquí? Pues suerte, no nos toca los Euromillones, a ver si nos toca esto. Bueno, podría ser. Bueno, aquí en Euromillón tampoco uno puede hacer mucho, porque es tener esa suerte. Aquí, la verdad, es que habéis competido con mucha gana. Porque son unas jabatas. Bueno. Muy bien. ¿Lo tenemos, Alfonso? Venga, pues a ver. Vamos a ver, me ocupo de entregar... ¿Quién es el semifinalista que se queda aquí su andadura en campamento de verano? Bueno, pues en este caso nos quedamos con 274 puntos de la familia Puyo. ¡Puyo, muy bien! Enhorabuena, ahí lo ponéis en casita. Y ahora... Vamos a dar ya el ganador de esta semifinal, porque atención, con nada más y nada menos que 283 puntos, ahí es nada, los Fernández. ¡Los Fernández! ¡Muy bien! ¡Enhorabuena y sois finalistas de Campamento de Verano! ¡Enhorabuena, chicos! Bueno, os dejamos que os felicitéis mutuamente por el gran campeonato que habéis hecho y... ¡Chicos! No ha podido ser, pero... Es que no han luchado, que solo por eso ya merece la pena que hayan llegado hasta aquí. Así es. Bueno... ¡Que he ganado! ¡Que hemos ganado! Pero te voy a decir una cosa, hemos ganado todos. Claro, hemos sí. Disfrutado muchísimo. Pero sí que es cierto que ya solamente nos quedan dos familias para poder ser los campeones y ganar esa televisión. Por un lado son los Fernández, que tenemos aquí a nuestras espaldas, y por otro son... Los Tejedor, que esos son míos desde el primer día. Muy bien. Pues la semana que viene empezaremos desde aquí, desde el barco de la leyenda del Pisuerga. Empezaremos por esta prueba de los ochos y luego continuará en nuestra televisión. En la 8 de Valladolid estamos con Campamento de Verano. A disfrutar. Hasta la semana que viene. ¡Chao!